Buenos días, bienvenidos a este martes. Un martes muy caluroso, muy lleno de invitados, de muchas sorpresas. Y un martes, Gladys, que se acabó este año. Llegó diciembre, hoy estamos a 10 de noviembre, mejor dicho, esto se acabó. Y usted estrenando look, miren cómo está de linda mi compañera de Ay, muchas gracias. Está estrenando, hoy se vino con toda, mejor dicho. Simplemente me cambié el color del pelo así de sencillito. Lo que pasa es que a veces hay que variar. Sí, los cambios son buenos, siempre y cuando sean para mejorar, los cambios son excelentes. Sí, señora. Y nosotros, amigos televidentes, como siempre, aquí todos los martes, pendientes de que ustedes pasen unos 60 minutos muy agradables, con buena información, con muy buenos invitados. Por eso, ustedes allá sentaditos, delicioso, bien cómodos, al calor de un delicioso café, una muy buena compañía, y van a esperar porque tenemos un tema de interés hoy, pero muy grande, Claudia. Sí, un tema que yo sé que allá a las amas de casa, a los padres y a todos los televidentes que son nuestros fieles televidentes, les interesa muchísimo. Sí, además recuerden, amigos, que tenemos la página web para que ustedes se comuniquen con nosotros, www.ccmtelevisión.tv. Si usted no puede ver en vivo y en directo la señal, ya sabe que entonces estamos en diferido. Y también tenemos repetición los martes en la nochecita, y los jueves también a las 8 de la noche, para que estén ahí muy atentos. Bueno, Gladys, y también como hoy tenemos un tema, como siempre, tan interesante, pero creo que hoy está más interesante de lo normal, también nos pueden llamar al 548-4741. Gladys, y sobre todo hay que mandarle un abrazo muy especial y un saludo supremamente grande a todas las personas que nos siguen, a nuestros televidentes que son fieles y que están ahí todos los martes pegaditos, con olor a café. Yo quiero mandarle un saludo muy especial a doña Marta y al esposo, a don Nahor García. Ellos vienen en el barrio Tinajas. Para ellos, un piquito bien grande y un abrazo muy especial, porque me dijeron, bueno, mándeme saluditos. Yo, claro que sí. A doña Lucero también, que es mi vecina, le mando un abrazo y un pico muy grande, porque allá está pegadita viendo, allá nos está viendo a las dos. Qué bien. Además, yo también le mando un saludo especial a Andrés Valencia. Él está en el municipio de La Ceja. Me escribe y me dice que también ve el programa, así que besitos y chupitos y abrazotes a Andrés, que es mi amigo. Sí, con chupecho. Besos, chupos y abrazos. Bueno, eso está muy bien. Sí, un abrazo para ellos muy grande. Bueno, y Clau, también vale la pena también darle los agradecimientos a todas las personas que en nuestro territorio del Oriente Antioqueño pues están conectados con nosotros. La Ceja, Guarnes, La Unión, El Retiro, son parte de los municipios que nos ven, que están conectados o que nos ven también en diferido. Entonces, a esas personas de todo el Oriente Antioqueño, nuestros queridos compatriotas de esta zona hermosa, pues un abrazo muy especial y también gracias por estar atentos aquí en Con Olor a Café. Bueno, y también hay que darle los agradecimientos, por supuesto, a Perlato, que es el almacén que me viste el día de hoy. Bueno, usted no alcanzó a ir, pero él es el que me viste a mí el día de hoy. Le cuento que traen ropa y zapatos espectaculares para la temporada decembrina. Así es. Bueno, y entonces, sin más preámbulos, amigos televidentes, entonces nos vamos a un cortecito de comerciales y venimos con Edwin Muñoz, él es el psicólogo de la Comisaría de Familia, y vamos a estar desarrollando un tema importantísimo en el área familiar. Ustedes no se lo pueden perder, porque es del interés de todas las personas. Quien no forma parte de una familia, es fundamental esa célula de la sociedad. Ese es el principio a través del cual conseguimos y nos estructuramos en valores, nos estructuramos en personalidad y también en esa comunicación con los demás. Así que entonces es importante, porque la familia la tenemos todos. Y esto lo tienen ustedes que escuchar. Así es. Vamos entonces a un corte de comerciales y ya regresamos. John Pixel Technology, un lugar confiable en tecnología. Laboratorio de reparación, celulares libres, operador, software para tablets. Reparamos MP5, portátiles y celulares gama alta. Búsquenos en Marinilla, calle 30, vía peatonal. Teléfonos 300-530-7000, 548-4914. John Pixel Technology, un lugar confiable en tecnología.
Las ciudades y los pueblos necesitan del apoyo del campo para un mejor desarrollo rural. Apoyémoslo. Día de campo, para que recuerden lo que hacemos los campesinos. No se lo pierdan. Miércoles 4 y 30. Viernes 6 y 30. Y domingo 3 y 30. Servicio. Integridad. Perseverancia. Compromiso. Estos y muchos más valores hacen que CCM Televisión se posicione día a día dentro de la comunidad Marinilla. CCM Televisión. Para ver lo que somos. La lectura estimula la memoria y la curiosidad. Expande el conocimiento y crea vínculos emocionales. Por esto y mucho más, extendemos una invitación para que nos unamos como país y regalemos más de 9 millones de oportunidades a los niños de los 32 departamentos de Colombia. Ve a cualquier librería del país escrita en la campaña. Selecciona el libro que vas a regalar. Cancélalo en caja registradora. Escribe un mensaje en el sticker de regalo. Deposita el libro en la urna de regalo. Tómate una foto. Publícala en redes sociales con el numeral Regala un libro e invita a un amigo a regalar también. Porque regalar un libro es nuestro cuento. Y en Trámites Marinilla, Humberto Torres, le tenemos todo lo relacionado con el tránsito, traspaso de cuentas y pases. Tenemos la refrendación a 160 mil pesitos, pase de moto 220 mil, B1 260 mil, C1 330 mil y C2 330 mil. Estamos ubicados en la carrera 34, número 28B17, a un costado de nuestro canal comunitario. Nuestros teléfonos 548-3773 y 314-811-8788. Trámites Marinilla, Humberto Torres. Bueno, y en Central de Carnes Marinilla le ofrecemos la carne de excelente calidad. Además, le ofrecemos precios cómodos y contamos con la mejor atención. Recuerde que se puede comunicar con nosotros al 548-5157 o al 569-0546. Central de Carnes Marinilla está ubicado a un costado de la iglesia en el parque principal. Muy bien, y después de estos cortes comerciales, ahora sí vamos a entrar en materia. Recuerden, amigos televidentes, que tenemos nuestra línea abierta 548-4741, si usted quiere comunicarse y preguntar algo sobre lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Además, les cuento como chiva que ya el próximo programa, Claudia, vamos a tener todo el cambio de set. Vamos a cambiar por completo este espacio para que ustedes también se sientan un poco más cómodos y para hacerle también honor al nombre que tenemos, a Con Olor a Café. Para podernos tomar el cafecito, los invitados también que se puedan tomar el café, pero los televidentes de más que allá en casita están diciendo, no, pero es que hace cuánto nos están diciendo que van a estrenar sede y nunca estrenan. No, de verdad que esta vez es en serio, incluso están ahí afuera. Lo que pasa, Gladys, es que nos faltó como unos... decoración. Sí, un poquito de decoración. Pero ahí están, nos están esperando y dentro de 8 días con toda seguridad vamos a estar estrenando sed. Sí, señor. Bueno, ahora sí, entramos en materia. Estamos con Edwin Muñoz, psicólogo de la Comisaría de Familia. Edwin, mil gracias por aceptar la invitación aquí en Con Olor a Café. Muchísimas gracias. Bienvenido. Hace tiempos con ganas de venir por acá desde la Comisaría de Familia, entonces agradecer al canal y a ustedes que nos invitan para venir a hablar de temas tan importantes como lo son la familia y la infancia. La infancia. Fundamental el tema de infancia, porque nuestros niños y nuestras niñas, digamos que son también responsabilidades, son el motor de una sociedad. Son la razón de ser de que el trabajo y que instituciones como la Comisaría de Familia también desarrollen todas sus actividades para proteger los niños y las niñas, ¿verdad? Claro está, pues la Comisaría de Familia es una entidad que depende del municipio inicialmente,
Muchas personas, debo decirlo, confunden la comisaría con bienestar familiar y no es lo mismo. Es diferente, aunque hagan parte del mismo sistema, es distinto, pero entonces hacemos parte de una entidad que depende de la Secretaría de Gobierno inicialmente. ¿Y por qué no le aclaramos a nuestros televidentes cuál es la diferencia? Que claro, la diferencia la otorga principalmente la Ley 1098, donde las defensorías de familia, que son oficinas que hay en otros municipios, dependen de bienestar familiar y solamente hay en municipios grandes. En municipios más pequeños, de menos de 60.000 habitantes, existe la comisaría de familia que ejerce las mismas funciones, pero ya no depende de bienestar familiar, sino de la alcaldía, en términos presupuestales, en términos de contratación y todo lo que tiene que ver con el funcionamiento. Muy bien. Bueno, Edwin, lo que pasa es que vamos a desarrollar un tema importantísimo porque es un fenómeno que se está viendo, Claudia, mucho, pues en todas partes, y uno ya lo está viendo en Marinilla hace rato, ¿cierto? Y es el tema de la mendicidad en los niños. Es un tema bastante preocupante porque cuando un niño está en la calle sentado pidiendo, uno dice, bueno, detrás de ese niño hay un adulto, ¿cierto? Hay un papá o hay una mamá que están permitiendo esa práctica. Entonces, la pregunta sería, ¿qué consideramos mendicidad pues, en menores? ¿Cómo delimitar esa actividad? Okay. Lo primero que hay que entender es que la mendicidad como tal es una actividad económica y que existe hace muchos años. Incluso ustedes pueden encontrar referencias en la Biblia acerca de la mendicidad como tal. Como actividad económica, lo que busca es conseguirse por parte de la persona que ejerce la mendicidad un lucro económico, exactamente. Y vaya claro. Que se lucran de una manera muy… Exactamente. ¿Qué es lo que pasa con el tema de la mendicidad? Que es una de las formas más, por decirlo, no sé si la palabra suene despectiva, paupérrima de conseguirse el sustento. Y que utiliza el tema de la caridad y de producir lástima para que las personas me den un dinero. Eso es lo primero que hay que tener claro con la mendicidad. Lo segundo es que en términos de la mendicidad infantil, son aquellos niños, niñas o adolescentes que ejercen esa misma actividad. Pero hay que diferenciarla, porque no es lo mismo el niño que sale, ya lo hemos vivido nosotros, que sale a la calle, pide una moneda para irse a comprar un dulce, que aquel niño que pide monedas, pide plata para después entregársela a una persona que lo está explotando. Entonces hay algunas diferencias ahí y lo que quería primero era aclarar que la mendicidad es una actividad económica también. O sea que eso viene legado mucho, podría uno decir también, como a esa inducción que puede hacer el papá, la mamá o el adulto responsable que está detrás del niño. No tan responsable, pues sí, lo fue. Pues entre comillas, ¿cierto? Sí. Para que el niño pues haga ese tipo de actividad. O verlo en otro, o ver que el papá y la mamá hacen, digamos, ese tipo de actividades también. Claro, mira, es que cada caso es distinto y nosotros en la comisaría de familia hemos encontrado situaciones diferentes en determinados casos. Podemos encontrar el niño que se le escapa a la mamá, que la mamá no se da cuenta, que el papá no se da cuenta y se va a pedir monedas. Entonces a veces no hay nadie detrás del niño, el niño aprendió, vio, observó, un día pidió, le dieron y siguió haciéndolo. Entonces esos casos se pueden ver. Pero también vemos muchos casos de personas que generalmente no son del municipio, que vienen de otras partes, digámoslo de Medellín, ustedes lo han visto en la calle, yo sé que los televidentes lo han visto en las calles, las personas, por ejemplo, que hacen parte de comunidades indígenas o de las negritudes, traen sus hijos o niños que en muchas ocasiones no son los hijos, para, a través de esa condición de niño, niña o adolescente, producir lástima y pedir dinero. Entonces son casos diferentes y se actúa de forma distinta. Bueno, Gladys, retomemos un poco para que nuestros televidentes, es un tema muy interesante con Edwin Muñoz, la mendicidad infantil. Recuerde que nos pueden llamar al 548-4741, hacerle cualquier pregunta. No sé si conocen algún caso o algo, ¿esto se puede denunciar, sí o no, Edwin? Claro que sí. Entonces, a ver, yo pienso que nadie está de acuerdo con esto, la mendicidad es degradar a nuestros niños, porque los niños no deben estar en la calle pidiendo plata ni limosna, ellos deben estar haciendo otras cosas, como estudiando en sus casitas, tranquilos, no pidiendo plata. Correcto. Pero, por ejemplo, cuando uno una situación como esa, bueno, va uno por la calle, vamos por la peatonal y encontramos una mamá con dos niños tirados pidiendo limosna, o sea, a uno se le mueve el corazón. ¿Cierto? Sí. Eso como que mueve las entrañas. Edwin, ¿qué hacer ahí? Bueno, entramos como a hacer ya recomendaciones a la comunidad, que es una de las cosas que queremos hacer en este espacio.
Lo primero es, en lo posible, no de la limosna, en lo posible. ¿Por qué? Porque es precisamente la limosna la que motiva a que estas personas continúen haciéndolo. Nosotros tenemos como un mensaje a las personas y es, ok, si usted es caritativa, si usted quiere ayudar a la gente que más lo necesita, hay mejores formas de hacerlo y no promoviendo la explotación infantil. Entonces lo primero es, yo veo a esa señora con ese niño tirada en la calle pidiendo, no, no voy a dar limosna, es la recomendación que hacemos. ¿Qué debemos hacer? Hay una ruta. Ustedes pueden dos formas. Uno, llamar a la policía. En este caso, la policía de infancia y de adolescencia. Señores de la policía, hay una persona tirada en tal lugar, para que hagan el control necesario. La policía lo que hace es que ya nos avisa a nosotros en la comisaría y nosotros hacemos los controles. La otra forma es avisarnos directamente en la comisaría de familia. Los teléfonos de la comisaría de familia son 548-1211, es el teléfono directo. Ustedes pueden llamar, contarnos, decirnos y nosotros inmediatamente hacemos los controles necesarios. Otra situación que yo recomiendo es que si en el momento que la policía y la comisaría de familia está haciendo un control, nosotros llegábamos, hablamos con las personas, con aquella señora que está ahí, que nos dejen hacer nuestro trabajo, porque nosotros entendemos la comunidad, pero a veces las personas se indignan, nos enfrentan y nos dicen, no, no, pero déjelo pues, que él no está robando. Ajá. Pero entonces, mientras esté con un niño, nosotros tenemos que hacer un control. Claro. Cosa distinta es cuando lo hace el adulto solo, porque sin ya no hay muchas formas de controlar. Cuando hay niños, niñas, adolescentes involucrados, ahí sí, activamos esas rutas que les cuento. Muy bien. Hay una situación bien compleja, porque entonces, ¿cómo haría o cómo hace la comisaría de familia para decir, por ejemplo, este tipo de personas necesitan, digamos, una guía, necesitan un trabajo distinto, cómo intervenir ese grupo familiar para que esas prácticas no se desarrollen? O cómo hacer un control y saber que realmente esa persona no cuenta con los recursos, porque de pronto los tienen y se conocen muchos casos de muchas personas que se han lucrado de una manera, mejor dicho, pidiendo limosna, y realmente pues les gustó estar en la calle, pedir, pero ellos tienen la forma económica de no hacerlo, pero les gustó pedir, les encantó estar ahí, que les den y les den. Ok, esto es bien complicado porque la mendicidad como tal en los adultos no es un delito, eso se puede ejercer, entonces ahí el problema no es el señor o la señora que va y pide, sino el problema somos nosotros los que les damos dinero a estas personas. En el caso de las familias y de los menores, nosotros lo que hacemos es un proceso de restablecimiento de derechos previo a una verificación de derechos. Son procesos que nosotros tenemos establecidos en la comisaría, donde cogemos una familia, cogemos el niño, la niña, la menor de edad, los llama a la comisaría, empezamos un proceso, verificamos, allá contamos con un equipo interdisciplinario, estamos hablando de la trabajadora social, estamos hablando de la comisaría de familia como abogada, el psicólogo en mi caso y otras personas que nos apoyan, donde hacemos todo un estudio psicosocial a estas familias y determinamos cuál es la mejor forma de ayudarles. A veces la forma de ayudarles implica un proceso dentro de la comisaría, a veces nos toca tocar puertas a otras instituciones. Si digamos la persona sí tiene mucha necesidad económica, bueno, vamos a ver qué otras instituciones nos pueden ayudar, cómo la ayudamos para que estas personas consigan trabajo y demás. Pero es muy difícil porque muchas veces estos adultos que piden no quieren salir de la mendicidad, así no quieren. Es. Siguen haciendo, sea que la recomendación, vuelvo y repito, es usted que está en la casa, piénselo antes de dar una moneda. Sí. Porque el lema que tenemos en una campaña y ahorita de pronto nos muestran una imagen que tenemos es una moneda resulta siendo una condena. Uh-huh. Es para que lo piensen. Y es, a ver, yo también diría, Claudia, que darle al otro cuando está sentado en una acera y pidiendo, sobre todo los niños, es invalidarlo también mentalmente. Es decir, usted no es capaz, pobrecito, qué pesar, ¿cierto? Uh-huh. Seguirle, digamos, alimentando esa condición de incapacidad. Y ahí, pues, ¿qué estaremos creando? ¿Qué se está creando en un niño, Edwin, que desde temprana edad ejerce ese tipo de prácticas? La verdad es que desde el punto de vista de la psicología, los daños que se hacen a los niños a los cuales le promovemos la mendicidad son irreparables, son tremendamente difíciles en cuanto al desarrollo, porque hay una relación directa entre los niños que se acostumbran a pedir y el hecho de que se salgan de la escuela. Imagínate el daño que estamos haciendo tan difícil. Los niños que se acostumbran a pedir hacen algo muy, muy característico, y es que
salen a pedir su moneda y en lugar de irse en parada a la escuela se quedan en la calle. Así es. Entonces estamos promoviendo la desescolarización, un gran problema en el desarrollo y muchas otras cosas emocionales. Ajá, bueno, Edwin, Gladys, hoy estamos tratando con Edwin tres temas muy importantes. Uno es la mendicidad infantil, el otro es el trabajo infantil y la otra es unión familiar. Entonces, ¿qué les parece? Vamos en el primer tema, ¿qué les parece si vamos a ver un poquito de la sección de belleza de Ángel Nice Spa? Miramos a ver qué nos tiene para esta semana, Gladys. Perfecto, maravilloso. ¿Usted se hizo allá su retoque o dónde? A ver. No, mi retoque fue en otro ladito. Pero quedó muy linda, ¿cierto, Edwin? Muchas gracias. Sí. El cambio de luz le sentó. Bueno, entonces vamos a ver qué nos tienen para hoy en nuestra sección de belleza. Buenos días, amigos televidentes del programa Con Olor a Café. Mi nombre es Tatiana. En el día de hoy, en la sección de belleza, como podemos ver, nuestro estilista Damián está terminando de maquillar a nuestra clienta Andrea, que es una chica que vino a organizarse el cabello y a maquillarse. Ya les mostramos el antes, este es el después de Andrea. En nuestra sección de maquillaje tenemos maquillaje para todas las ocasiones y para todas las personas, para todos los gustos. El maquillaje es profesional, todos los productos que utilizamos son productos profesionales y en esta temporada, para que puedan venir a organizarse ustedes, chicas, que terminan el colegio para los grados, puedan traer su familia, que podemos ofrecer todos los servicios que ustedes necesiten. Aquí estamos, recuerden entonces con Olor a Café y esos tipsitos que nos estaban mostrando sobre el tema del maquillaje, están cordialmente invitados para que se vayan y se pongan bien divinas. Ahora, Claudia, que vienen las fiestas de fin de año, por Dios bendito. Mejor ¿qué dicho, quieres uno así bien hermoso? Viene temporada de grados, vienen matrimonios, fiesta allí, viene otra. Tenemos que estar, hay que lucir siempre bien. Exacto. Ante todo el estilo y el glamour. Sí, señorita. Bueno, Edwin, antes de pasar a otro tema, te estaba preguntando yo otras bambalinas, este tema de que a veces uno ve que, o sea, en Marinilla es muy atractivo venir a pedir. Uno de los fines de semana por la peatonal, bueno, eso es lleno. Desde indígenas, personas de Medellín, de otros lados. ¿Por qué razón es eso? ¿Usted ya ha pensado? ¿Será que es que los marinillos tenemos un corazón muy grande y somos muy bondadosos? Claro, nosotros ya hemos analizado también este tema. Hemos visto y todos lo conocemos, que Marinilla es un municipio muy católico, muy religioso. Sí, esto influye mucho porque uno de los valores de la religión católica tiene que ver con la caridad y con dar, y eso no es malo. Nosotros estamos muy orgullosos de esta característica de los marinillos, pero hay que saberla manejar, porque entonces tratando de hacer el bien, lo que vamos a hacer es más daño, sobre todo a los niños. Por eso este tipo de espacios, por eso agradecerles a ustedes que nos permitan venir a sensibilizar a las personas, a la comunidad de Marinilla, y decirles que así usted quiere ayudar, en estos casos está haciendo daño, y si realmente quiere hacer algo bueno por la gente, hay muchas otras formas. Bueno, explíquenles a los televidentes cuáles formas serían, dónde se podría llevar, digamos, esas ayudas, o qué instituciones hay dentro del municipio que específicamente trabajan con el tema de caridad también y del beneficio y de la ayuda al otro, para hacerlo esto un poco como más, ¿qué te digo yo?, más institucional. Muy bien, vea, hay que decir dos cosas. Hay dos formas de que nosotros ayudemos a la gente. Uno es orientarlos. Si yo veo a una persona que realmente necesita, lo oriento y le digo, usted puede acceder a beneficios económicos, subsidios y demás a través de la administración si usted es estrato 1 y 2. Tiene derecho, venga, yo lo llevo, lo acompaño, venga para que lo informen y le digan, venga, que usted tiene derecho a este tipo de cosas. Entonces, esa es una forma de ayudar, porque el Estado también tiene programas, campañas, proyectos
para ayudarle a estas personas necesitadas. Entonces, orientarlo es una forma. Lo otro es a través de las organizaciones que no tienen que ver con el Estado directamente, porque el Estado, hay que entenderlo, no recauda dinero ni recauda ese tipo de ayudas, pero sí los hacen las organizaciones. Aquí en Marinilla hay una organización muy bonita que se llama la Casa Pan y Vida. Usted quiere ayudar, quiere donar, quiere dar un mercadito, diríjase a la Casa Pan y Vida y allá puede preguntar cómo usted hace esa ayuda y a través de todas las capillas y las parroquias del municipio. Qué interesante. Bueno, Gladys, le cuento que estoy sacando mi pase para manejar carro. Y qué maravilla. Y fui a trámites, Marinilla. Ah, bueno. Entonces, Edwin también tiene su pase. Claro, pero usted sí lo sacó. Sí, ahí estoy en el proceso. Ahí me están enseñando. Lo importante es que sepa manejar. Bueno, y me parece muy importante además que estamos en el tiempo de refrendación también. Ajá. Mucha gente que tenía el pase antiguo debe cambiarlo, ¿cierto? Ya por nuevamente supuesto, por el pase oficial. Ya, sobre la fecha. Exactamente. Entonces, por eso los estamos invitando, amigos televidentes, para que vayan a Trámites Marinilla Humberto Torres. Allí lo asesoramos en todo lo relacionado con el tránsito, traspaso, traslado de cuentas y pases. Refrendación, 160,000. Pase de moto, 220,000. B1, 260,000, C1, 330,000 y C2, 330,000. Estamos ubicados en la carrera 34, número 28B17, a un costado de nuestro canal comunitario. Nuestros teléfonos son 548-3773 y 314-811-8788. Trámites Marinilla, Humberto Torres. Bueno, y si ustedes allá en casita no han comprado la carne para el almuerzo, pues es hora de que se vayan a comprarla a Central de Carnes Marinilla, pues allí le ofrecemos la carne de excelente calidad, muy cómodos precios y además lo atendemos con la mejor disposición. Estamos ubicados en la carrera 30, número 17, a un costado de la iglesia en el parque principal y recuerde que nos puede llamar al 548-5157 o al 569-0546, Central de Carnes Marinilla. Muy bien, y Claudia, de un tema vamos al otro, o sea, de pedir, ¿cierto? Desde los niños que están pidiendo en las calles una monedita y tantas cosas, vamos a otro tema que uno podría decir que es como la antítesis. Similar. Lo contrario, es lo contrario, porque es el trabajo infantil. O sea, es aquel que se gana, que va, en vez de estar tirado, va a sudársela, a trabajar y a hacer actividades pues, que no corresponden con la edad, ¿cierto? Bueno, ¿qué es eso? ¿Qué es eso del trabajo infantil, Edwin? Que okay, miran, el trabajo infantil es un tema que se viene trabajando hace ya varios años desde las Naciones Unidas, cuando ellos, en compañía pues, de los países miembros, realizan la Convención de los Derechos de los Niños y ahí se habla del trabajo infantil como un tema que hay que intervenir en el mundo. Marinilla no escapa al tema, Colombia no escapa al tema, nosotros a través de la Ley 1098 de 2006 tenemos, digámoslo, reglamentado el tema del trabajo infantil y otros decretos que existen. Entonces, el trabajo infantil es toda aquella actividad económica que ejercen los niños, niñas y adolescentes para lucrarse inicialmente. Mi pregunta, Edwin, es después de nosotros pues tener un niño en la calle como pidiendo, como la mendicidad, pues pienso yo, no sé si estoy equivocada, que les resulta tan lucrativo este tema que ya no lo consideran como algo, como un hobby, como algo, sino que ya lo cogen como un trabajo. ¿O estoy equivocada? No, sí es verdad, porque viene a ser una actividad periódica, que, como dije al inicio, pretende conseguirse con ello un beneficio económico, entonces los niños podrán verlo como un trabajo. Técnicamente no es, porque estamos hablando de la mendicidad, muchas veces la mendicidad como una explotación. El trabajo infantil es difícil pues, de abordar porque es que existe mucho tipo de actividades económicas y no económicas en los niños. No es lo mismo el niño que sale a vender paletas que el niño que ayuda en labores del hogar. No es lo mismo el niño que trabaja en la feria que el que carga, digamos, los bultos y cosas en la plaza de mercado. Eso es diferente y por eso las Naciones Unidas y la ley habla de las peores formas de trabajo infantil, que son aquellas que pueden ejercer algún tipo de daño psicológico o físico a los niños. Y ustedes aquí en Marinilla han detectado, digamos, ¿cuáles son esas peores formas de trabajo infantil que dentro del territorio de Marinilla se han detectado ya desde la Comisaría de Familia y que es importante también intervenir?
Ok, bien. Primero, es importante decir que Marinilla al menos no está tan mal como otros municipios en el país y en el departamento, porque hay formas de trabajo dificilísimas como la minería, por ejemplo, que aquí no la vivimos, gracias a Dios podemos decirlo, pero sin embargo sí hay trabajo infantil y sí hay trabajo que produce algún tipo de daño a los niños. Bueno, Edwin, aparte de detectar, yo quisiera saber qué está haciendo la comisaría infantil pues para ayudar a estos niños. Bueno, primero lo que hacemos es reconocer cuáles son los sectores más vulnerables del municipio donde se presenta el trabajo infantil. Nosotros tenemos reconocidos tres sectores principales. Uno es la plaza de ferias, principalmente los sábados cuando hacen la feria. Usted ve los niños van a trabajar allá con sus lazos, con sus botas y demás, y nosotros tratamos de hacer controles permanentes para este tipo de niños. El otro lugar es la plaza de mercado, donde los niños acuden a este lugar a buscar trabajo, algunos tienen trabajos fijos y demás. Lo otro tiene que ver con lavaderos de carros y talleres de mecánica, donde algunos niños también ejercen algunos trabajos. Entonces, lo primero que hacemos es reconocer los lugares. Lo segundo que hacemos es reconocer a estos niños, caracterizarlos, tener datos, nombres, familia y empezar con ellos un proceso administrativo de restablecimiento de derechos en el caso que lo requiera. Esto lo hace ya la comisaría de familia y lo hace de forma individual con cada niño. ¿Y en la calle como tal? En la calle lo que hacemos es campañas. Lo que hacemos es sensibilización. Cuando llegamos a la plaza de ferias, traemos sonido, traemos actividades artísticas, motivamos a los adultos para que entiendan que el trabajo infantil no es lo ideal, que lo ideal es que los niños estén estudiando, jugando, invitando a los niños a que piensen en la importancia del estudio. Entonces, en las calles lo que hacemos es campañas de sensibilización y controles en los casos que lo requieran. Les voy a dar un ejemplo. Si nos dicen, nos llaman un sábado en la noche y nos dicen hay un niño que está vendiendo cigarrillos, chicles de 8 años en la calle. Nosotros salimos, así sea, a las 11, 12 de la noche, a recoger ese niño. No digamos recoger, a conducirlo y a empezar el proceso, así sea, a las 12 de la noche. Exacto. ¿Lo llevan a la casa o qué? Inicialmente los llevamos a la comisaría. O a la Policía de Infancia y Adolescencia, que es una entidad pues, que trabaja directamente con nosotros. Es una especialidad de la policía. Entonces, si nos toca llevarle al niño hasta la Policía de Infancia y ahí empezar el proceso, buscar la familia, empezamos. Esa noche entregamos el niño a la familia y posteriormente se sigue todo el proceso de restablecimiento de derechos como lo dicta la ley. Bueno, porque a mí me parece de pronto, no sé si es un poco preocupante cuando uno sale un fin de semana, los niños que se encuentran en la calle vendiendo cigarrillos, papitas, chitos, pues a mí me pasa que me encuentro no uno, varios. Entonces, yo diría que es preocupante, ustedes se enfocan, no sé, como en la parte, me contabas de la plaza de mercado y eso, por decir, sí, mi papá, mi mamá tiene un puesto de mercado y yo pues como hijo, pues ellos, usted tiene que trabajar, ayudar, bueno, me llevan a mí, soy menor de edad. De pronto pienso yo que se están enfocando como un poco más en temas y no en la calle. De pronto en la educación para el trabajo, porque es que yo pienso que también a los niños hay que enseñarlos, claro, a que trabajen desde pequeños. Y si yo cuento con el respaldo de mi mamá, mi papá, que tiene un puesto de legumbre, un puesto de telas X, y me llevan a trabajar, pues yo digo, a los niños hay que enseñarlos también a que trabajen y a que sean berraquitos desde pequeños. Obviamente, si está con su papá y su mamá al lado, ya eso es un cuento diferente. Edwin, claro. Y yo estoy de acuerdo con lo que dice Claudia, porque nosotros somos de tradición trabajadora. Ajá. Los marinillos son trabajadores y a donde van hacen empresa. Y uno ve que los papás, por lo general, siempre llevan sus hijos, digamos, sí, a los lugares de trabajo para enseñarles desde muy chiquiticos el valor que tiene ganarse las cosas. Uno ahí podría decir, bueno, entonces un papá de eso está cometiendo pues un delito, está cometiendo un error. A eso me refiero. O cómo hacer esa división entre lo uno y lo otro. Ok, me alegra mucho pues que toquen este tema, porque sí, sí, ha sido la eterna discusión con la gente, con la comunidad, con los padres de familia, cuando nos dicen, entonces que lo mando a robar, por decir un ejemplo. No, pero es que yo le estoy enseñando, no, es que él tiene que aprender a trabajar desde pequeño. Nosotros debemos aclararle a la comunidad que no peleamos con ese tipo de tradiciones. No estamos diciendo, ni la ley tampoco lo dice, que a los menores no se les deba inculcar el valor al trabajo, claro que sí. Y cuando tenemos buenos hábitos en la casa, cuando los niños nos ayudan desde pequeños en las labores del hogar, eso está muy bien. Y si el niño
ayuda en el trabajo, como tú lo decías, Claudia, en un negocio, por ejemplo, sí, sí lo puede hacer, pero entonces hay que tener claro que una cosa es ayudar en las labores y otra cosa es ser explotado, uh-huh. Otra cosa es lo saco de estudiar, perdón, para que trabaje conmigo. Entonces hay una diferenciación. Los niños pueden ejercer algunas labores, deben hacerlas como hábitos y como educación para el desarrollo, siempre y cuando no se vulneren sus derechos. Esa es la gran diferencia. Entonces, si me preguntas, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que no vulneres los derechos que tienen los niños. De ahí para allá, edúquelo, claro. Por decir, yo conozco algún caso de un niño que va a trabajar a los buses, y él tiene que llevar la platica, tiene que llevar diario el sustento de la casa, porque la mamá está en la casa, pues como en las labores del hogar, pero el niño que tiene 10 años tiene que salir a trabajar. Ahí sí yo digo que la cosa es complicada. Sí, muy complicada, porque ya el problema central no es el niño que trabaja, sino la situación económica de una familia. De ahí que nosotros, digamos, en la comisaría de familia, cuando conocemos estos casos, bueno, venga, miremos qué es lo que usted necesita, qué necesita su mamá y cómo buscamos otras alternativas. Porque hay que privilegiar el desarrollo de los uh-huh. niños. Bueno, muy bien. ¿Y qué les parece si después de hablar tanto y de esos temas tan interesantes, no les dio como hambre, como ganas de comer, como ganas de mirar a ver qué nos usted tiene? Es bastante glotón. Yo sí, yo lo reconozco. Mejor dicho, mentiras, me encanta que comer. ¿O no, Edwin? Sí. Comer y comer es uno de los placeres. Los placeres más grandes. Delicioso. A mí me encanta, me fascina comer. Entonces, ¿qué les parece si vamos a ver qué nos tiene nuestro chef del restaurante La Esparta el día de hoy? Creo que son papas rellenas o papas españolas. Ay, qué dicha, qué algo rica. Así, pero yo sé que son unas papas españolas, ahí me están diciendo que son papas españolas, deliciosas papas, así que vamos a verlas, a ver si nos antojamos y vamos ahorita y nos pegamos una pasadita, almorzamos allá, Gladys. ¿Okay? Maravilloso, me gusta la idea. Bueno, vamos a ver entonces nuestra receta. Muy buenos días, queridos amigos televidentes del programa Con Olor a Café. Nos encontramos en el Centro Cultural y Gastronómico La Esparta. El día de hoy vamos a preparar unas tapas españolas. Espero disfruten la receta. Los ingredientes que vamos a utilizar para esta receta son langostino, tentáculos de pulpo, champiñón, atún, salami, pepperoni, chorizo, aceituna, maíz, pan tostado, margarina, perejil, apio, sal, pimienta, ajo, queso crema. Bueno, la receta que vamos a preparar el día de hoy es una receta española. Las tapas son, esencialmente, es un aperitivo que se usa mucho en bares, en restaurantes. Son unos bocados muy pequeños. En España esto ya es una tradición, las tapas. Se llama ir de tapeo, tapear. Entonces ya vamos a ver cómo es la preparación. Hay infinidades de tapas. Como digo, son bocados muy pequeños, son como pasabocas. Entonces vamos a empezar a la preparación del día de hoy. Ya tenemos mucho adelantado. Vamos primero, este es un morrón, un pimentón, lo vamos a rostizar un poco. Vamos a poner en el fuego. Vamos a ir haciendo, ya tenemos un mise en place ya previamente adelantado. Vamos a... Estos son tentáculos de pulpo, ya lo tenemos precocido, lo vamos a saltear con un poco de maíz para luego colocarlo en nuestro pan e ir armando la tapa. Vamos girando nuestro pimentón, él se va a quemar bastante, va a quedar totalmente negro, luego lo vamos a limpiar y ya va a quedar. Estamos asando, rostizando. Nos vamos a saltear con un poco de maíz y vamos a ir salteando también el atún con un poco de queso crema. Vamos a incorporar una cucharada de queso crema. Vamos a ver que coja temperatura y vamos a mezclar. Vamos a incorporar un poco de queso crema a nuestra mezcla de pulpo y maíz también.
Bueno, en este momento ya tenemos salteado nuestro atún. Vamos a dejarlo reposar un poco. Nuestro pulpo. Vamos a saltear también nuestros camarones con un poco de ajo. Y nuestros champiñones para empezar a ensamblar las tapas. Vamos a saltear entonces nuestros camarones y nuestros langostinos. Los podemos saltear en el mismo sartén. Vamos a saltear con un poco de ajo, sal de ajo. Simplemente es aproximadamente 30 segunditos, un minuto. Necesitamos simplemente que cojan temperatura, que tomen el sabor del ajo únicamente. Vamos a poner unas dos o tres hojitas de laurel para que se aromaticen un poco. Mientras terminamos, podemos ver cómo va nuestro pimentón, que ya está bastante rostizado. Vamos a saltear nuestros champiñones. Lo vamos a hacer un corte de duxelles, que son unos cortes en cuadros. Los ponemos a saltear. También vamos a incorporar un poco de sal de ajo y un poco de sazonador. Es un salteo bastante rápido, podemos observar que salteamos aproximadamente un minuto y ya lo podemos retirar del fuego. Vamos a, ya podemos ver cómo está rostizado, simplemente ahorita con la ayuda de agua o dentro de una bolsa lo vamos a pelar nuestro pimentón para empezar a ensamblar. Ya tenemos nuestro pimentón, lo retiramos del fuego y lo pelamos con la ayuda de un poco de agua. Podemos observar cómo queda. Simplemente lo que se pone negro, que se rostiza, es la cáscara. En este momento vamos a sacar unas julianas y las vamos a saltear un poco con un poquito de margarina y de azúcar para que quede un poco dulce. Igual el pimentón es bastante dulce, entonces necesita muy poco azúcar para saltear. Incorporamos un poco de azúcar y una pizca de mantequilla. Lo dejamos aproximadamente 2 minutos. Vamos a freír en este momento nuestro chorizo. Bueno, ya tenemos salteado nuestros morrones. Después de haber salteado los morrones, freímos nuestro chorizo. En este momento ya tenemos absolutamente todo listo para empezar a emplatar. Bueno, vamos ahora sí a emplatar. Algo que también es como bueno saber es que, por ejemplo, las tapas vienen de una costumbre antigua española, que utilizaban el pan, las aceitunas, el jamón para tapar los vasos o las botellas de vino. Entonces, de ahí nace la palabra tapas. Entonces, también es bueno saber algo, un poco de historia. Este montaje lo vamos a hacer. Van a ir viendo. Vamos a utilizar un clavel y una copa invertida. Vamos a poner unas hojitas de apio. Acá en la parte superior de la copa vamos a poner los langostinos. Vamos a ponerlos acá, sí, en la posición como quedan abrazaditos. Vamos a empezar a armar nuestras tapas. Como ya lo dijimos anteriormente, son bocados muy, son bocados, entonces son aperitivos. Son bocados muy pequeños. Estos son los champiñones en duxelles. Vamos a poner. Bueno, amigos televidentes, en este momento tenemos terminado nuestro plato del día de hoy. Unas deliciosas tapas españolas. Puede ser para una cena romántica. Espero hayan disfrutado la receta del día de hoy.
j'aurais su, j'aurais rien eu. Ay, no, no, no. Bueno, y definitivamente no eran papas, eran tapas. Y eso que dijo varias veces, Pau. Y eso que no eran tapas, espero que les haya gustado mucho la receta. Allá en casita que hayan tenido lápiz y papel para apuntar porque estaban deliciosas las tapas. ¿Sí o no, Gladys? Sí, señorita. Además, también tenemos una recomendación. Si usted, de todo el recetario que hemos visto acá, de pronto se antoja y quiere comerse algo así delicioso, invitar a alguien en especial porque es una fecha importante, pues miren lo que van a hacer. Van a reservar en, con siquiera con 8 días de anticipación en la Esparta para poder que entonces tengan el platillo que ustedes desean. Porque digamos que allá hay una carta establecida, pero si usted desea variar el menú y que le hagan algo así espectacular y delicioso y se quiere ir a comer, la oportunidad está la receta de hoy, unas tapas, una receta española, puede también hacer la reserva 8 días antes y va y se come las tapitas, bien bueno. Sí, señorita. Bueno, Gladys, y seguimos con nuestro invitado, Edwin. Qué tema tan interesante, muchos temas hemos tratado hoy y seguimos con otro. Digamos que hoy es como un collage, sí, ¿cierto? Una mezcla y un poquito de cosas, porque realmente el tiempo en televisión es muy corto y a veces toca como picar un poquito para poder tener con ustedes y entregarles esa información importante, sobre todo para fin de año, que es fundamental. Y que se nos viene todo el asunto también de la fiesta, de la pólvora, de las celebraciones. Y con eso, Edwin, un tema bien complicado, que es los niños que a veces resultan quemados. Que es un tema además muy preocupante porque cada año, cada vez que se avecina esta temporada decembrina, siempre los expertos dicen ojo con la pólvora, ojo, ojo, pero lamentablemente la gente a veces es un poquito incrédula, testaruda y no hace caso y lamentablemente siguen pasando este tipo de accidentes como es que los niños todavía se estén quemando con pólvora. Cuéntenos, Edwin, claro, sobre el tema de la pólvora. Queremos aprovechar este espacio para invitar a la comunidad de Marinilla que se vincule con la campaña que estamos ya implementando acerca de la pólvora. La pólvora en Marinilla, en el decreto que ya se está terminando el municipio, está totalmente prohibida. Quiero recordarles que la pólvora está reglamentada en el país por la ley 670 de 2001, donde se restringe el tema de la pólvora, pero también se permite en algunos casos la pólvora. Por eso los municipios tienen, digámoslo, la libertad de elegir si dentro de su entidad territorial, o sea, dentro del municipio, se expende o no la pólvora. Ejemplo, Río Negro normalmente sí expende pólvora, pero con ciertos controles. En Marinilla sí está totalmente prohibido, entonces queremos invitarlos para que ustedes se sensibilicen con el tema de la pólvora. Es muy triste ver un niño quemado. Si ustedes lo han visto, niños que no solo se queman en parte de su cuerpo, sino que pierden los miembros. Entonces queremos que en Marinilla, este año, esta Navidad, no haya pólvora. Cero quemados, sobre además, todo cero niños quemados, sí, también. Sí, los niños, no es justo con ellos. Además, hablemosle a la gente, me imagino que hay sanciones para los padres de familia, porque usted sabe que a veces la gente necesita saber que hay que castigarlos para que digan, bueno, está bien, no voy a dejar que mi hijo manipule la pólvora. Contémosle qué sanciones hay para estos padres irresponsables. Claro que sí, entonces la invitación para los padres es para que estén muy atentos de sus niños cuando salen, cuando están solos en la calle, porque a veces se nos van a comprar la pólvora y no nos damos cuenta, y los padres son los directos responsables. La comisaría de familia tiene procedimientos donde puede hacer amonestaciones a estos padres que no ejercen el cuidado adecuado para sus niños, y en el caso de que los niños resulten quemados, esperemos que no, en el caso que los niños resulten quemados, se hace un proceso de restablecimiento de derechos donde incluso no digámoslo para meterle miedo a la gente, donde incluso se pueden tomar medidas de hogares de paso y cosas donde los niños y las familias terminen de pronto separadas. No queremos eso, pero si toca aplicar la ley lo hacemos. Entonces la invitación es para que no nos veamos involucrados en este tema y todos juntos ayudemos a prevenir la pólvora en Marinilla. Muy bien, sí. Esa es una responsabilidad grandísima que tenemos sobre todo los adultos, sino quién no protege a los niños, quién no ama a sus hijos. Muchas veces ellos también, Edwin, de pronto lo pueden hacer de una manera a escondidas, ¿cierto? Porque quemar pólvora, ¿quién no lo ha hecho? Pues yo lo hice de niña, lo hice, y lo hacía por ahí, y me quemé, que resulte que un volador me estalló en el dedo, cerquita, el dolor que yo sentí en mis dedos, yo pensé que me los había volado. No, yo sí le he tenido siempre mucho respeto a eso, la verdad es que no me llama la atención. De pronto las chispitas mariposas, pero nada más. Por eso, pero entonces la invitación, incluso las chispitas mariposas, Edwin, ¿cierto que son delicadas? Qué bueno preguntarnos. Claro, existe un riesgo con todo lo que sea
estos instrumentos pirotécnicos. La chispita mariposa nos parece la más inofensiva, pero ustedes pueden observar, y hay estudios sobre este tema, los pueden encontrar en YouTube y demás, que la puntica de la chispita mariposa está encendida como un cigarrillo. A medida que se va quemando, si una persona toca este lugar que está encendido, obviamente se va a quemar. Ahora, las chispas dicen que son inofensivas. Hay datos y casos que se han documentado en el país donde esas chispitas han llegado a caer en un ojo. Ay, y ha creado… O sea, lo importante es que entendamos que hay riesgos muy grandes con el tema de la pólvora y que hay que tratar de no fomentar eso en los niños. Bueno, y entonces, ojalá en los adultos tampoco. Sí, claro que sí, para todos. No es, hay, se puede celebrar sin pólvora y sin nada de esas cosas. Bueno, para terminar, hablemos de un tema tan importante como es la unión familiar. Que nosotros en la Comisaría de Familia tenemos un programa, una campaña donde queremos fomentar la unión familiar. ¿Por qué lo hacemos? Porque la Comisaría de Familia recibe todos los días casos donde la familia está desintegrada. Entonces decimos, hombre, hay un problema muy fuerte, muy no solo en Marinilla, digámoslo, en todo el país, pero a nosotros nos interesa principalmente en Marinilla. Hay un tema muy fuerte con la desintegración familiar, entonces, ¿qué tal si hacemos algo para tratar de prevenirla, para fortalecer las familias que tienen alguna dificultad, para que estas familias que están en riesgo de desintegrarse se fortalezcan? Entonces, la unión familiar es uno de los principales objetivos de nosotros en la comisaría. Hay gente que dice, hombre, yo no voy a la comisaría porque ya me van a quitar mi hijo. Por el contrario, nosotros lo que hacemos allá es unir las familias. Tomar una medida de quitar un niño es lo último que se hace en el caso donde la familia realmente no garantiza los derechos de este niño. De resto, lo que hacemos es unirlos. Entonces, la invitación es para que, si ustedes en las casas tienen dificultades, problemáticas, problemas de comunicación, de pautas de crianza con los menores, con los adolescentes, busquemos las salidas, hay alternativas de ayuda. La comisaría es una de estas para que evitemos la desintegración familiar. La unión familiar viene a ser lo contrario a la desintegración familiar. Fomentarla implica en que todos trabajemos en pro de ella. Ojo, no estoy diciendo que la unión familiar es que todas las familias tengan que ser nucleares. Gladys entiende y sabe por la profesión que la familia nuclear, padre y madre. Hay familias que están los niños con la abuela y es una familia y queremos que esté unida. Así es. No, por ejemplo, ¿qué factores crees tú o han detectado también desde el trabajo institucional que ustedes desarrollan que fomentan que estas familias, pues que nuestras familias, las familias del municipio, entren en crisis y que realmente lleguen a un momento donde se pueden desintegrar? Muchos factores, la verdad, factores económicos, sociales, culturales, educativos y a veces todos juntos, pero los que más nos preocupan y más hemos visto es, por ejemplo, el consumo de sustancias psicoactivas, un tema bien grande, yo creo que a nivel mundial, Marinilla no escapa a esto. Vemos mucha relación de la violencia intrafamiliar con el consumo de alcohol, por ejemplo. Así es un problema muy grave y a veces las familias llegan y nos dicen, no, es que queremos que este señor, el esposo mío que bebe tanto, se lo lleven o lo metan a la cárcel. No, la solución no es esa, la solución es ayudarle. ¿Cuáles son las recomendaciones que hace la Comisaría de Familia a la comunidad Marinilla? Recomendamos principalmente que si tenemos un problema familiar, busquemos la ayuda. La solución no es pelear. La solución no es agredirnos, la solución es buscar ayuda. Toca llevar como un proceso donde la gente pueda decir, bueno, esto se puede salvar, no tirar las cosas por la borda tan rápido. Escucharlas un poquito más. Lo que pasa es que cuando, Edwin, cuando hay problemas también de violencia intrafamiliar, que yo diría que ese es el cáncer que se come en las familias, ¿cierto? Ahí hay que hacer un trabajo mucho más profundo. Claro, para eso está la orientación psicosocial, para eso en la comisaría contamos con trabajo social y psicología para tratar de solucionar más de fondo este tipo de problemas. Bueno, entonces sería una invitación también, si usted tiene dificultades en la casa, problemas de relaciones con su pareja, con sus hijos, y que de pronto se ven abocados a una situación difícil donde de pronto puedan también llegar a la desintegración, hay que pensarlo un poquito, hay que esperar y también buscar ayuda. Muchas veces
no la tenemos toda la solución, no está en nuestras manos, pero la intermediación de un tercero, puede ser un trabajador social, un psicólogo, una persona que sea profesional y que también entienda el tema familiar, puede ser en un momento determinado una tabla de salvación para que esos hogares lindos no terminen y que en últimas, quienes más sufren, ¿quiénes son? Los niños. Bueno, Gladys, se nos acabó el tiempo, Edwin. Muchas gracias por acompañarnos en gracias el día de ustedes. Hoy. Qué temas tan interesantes. Esperamos que ustedes allá en casita hayan aprendido mucho y se les haya quedado un poquito y lo pongan en práctica. A todos nuestros televidentes, un abrazo muy especial y nos vemos dentro de 8 días. Recuerde que estrenando SED. Sí, señorita. Y bueno, también a Edwin, darle los agradecimientos a Edwin. Sí, muchas gracias. Muy amable ustedes por haber venido. Y un saludo para todos allá desde las casas. Bueno, y también importante, el teléfono de la Comisaría de Familia, por si alguien tiene alguna dificultad y puede comunicarse allá. Ok, el teléfono directo de la Comisaría de Familia, 548-1211. Muy fácil. Muy facilito. 548-1211. Nosotros, amigos televidentes, ya recuerden que nos vemos hoy en la nochecita en diferido para que disfruten también aquí de la buena programación de Con Olor a Café. Siempre tenemos un tema importante para ustedes. Besitos y que la pasen chao, muy chao. Bien este resto de semana. Chao, chao.